Estamos en zona bebiendo ahí, como a las 11 salimos a comprar cena ahí al lado de ahí mi carrito. Estamos ahí hablando. ¿Quiénes estaban ahí? La prima, las dos primas mías, tres amigos del campo y una amiga mía. Estamos ahí hablando, relajando. Estamos en checha ahí hablando. Como de repente pasa una mujer y choca y la mujer sale volando. Y nosotros fuimos de este lado a ver qué pasó para ayudarla. ¿El accidente de la Libertad? Ajá. Fuimos y estamos ahí. Llegamos, se llevaron a la mujer y nosotros íbamos a buscar la cena para irnos para la casa. Entonces pasó una mujer de un Fénix que se iba a llevar a la amiga mía. Y la amiga mía dijo que me va a llevar. Y él dijo, ¿por qué estás de medio? Y patate y patate, ahí se devolvieron ella a darle a la amiga mía. Ahí nos metimos, de las tres muchachas que andaban, le quitaron arriba a la prima mía. Yo me metí a defender a la prima mía. Y cuando un hombre, según me estaba fajando con ella, con la que estaba fajando con la prima mía, me agarró y ahí me aproveché en el cuerpo. ¿Una mujer entonces? Una mujer. ¿Tú la conoces a esa persona? No. ¿No sabe quién es? No. Ni sé dónde vive nada. ¿Luego qué te hirió? ¿Qué hicieron entonces? Se fueron porque yo me paré de solo rápido, cogí un motor de ahí, rapidísimo, el amigo mío vino y me trajo alguna vez. ¿Tú sentiste que ella tiró? Sí, ya, en la última, cuando dije, yo estoy coitada. Le digo a la primera, ay, me coitaron. Ella no ni qué hacer, ella se frizaron, me monté yo mi motor y me trajo. ¿Cuántas puñaladas? Cuatro. Wow. ¿Te desmayaste, perdiste el conocimiento? ¿Qué pedirle entonces en lo adelante a las autoridades? Esa es la justicia, que se quede así. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo trabajo en salón, estudio de noche en el liceo y me siento aquí. Bueno. Y los fines de semana lo cojo acá en la pinchera de mi primo. Nos vamos para el tío Romito ahí. El domingo nos invitaron para Paso y vinimos para acá. Yo estaba acostado y me llamaba a la equipa de ella. ¿De dónde tú eres? De la 3. ¿Qué sector es ese? La José Rey. Hermana Mirabal. ¿El hecho ocurrió dónde? Aquí, justo en esta calle del hospital. Ahí, la de. Cuando tú vienes para el hospital, esa calle. En la Avenida Libertad. Ajá. ¿Tu nombre completo? Mira, Altagracia Marte Vargas.